Happy Time, como bien ya se acabó el tema de los impuestos, es el día de la felicidad y por eso tenemos aquí a uno de los máximos exponentes del humor de nuestro país. Él es actor popular, el señor Carlos Michelena, más conocido como El Michi. Bienvenido, don Carlitos. Qué gusto tenerle por aquí. Vea, usted tantos años haciéndonos reír. Desde el parque, hoy ya más vinculado también a la tecnología, ya en redes sociales. Ya, ya se fue ido, eso ya. Ya se ha ido adaptando a todo, ¿eh? Qué gusto tenerle aquí este 20 de marzo, don Carlitos Michelena. Gracias por brindarnos su compañía aquí. Y la primera pregunta es, medio complicado encontrarle la parte divertida cuando se hace humor político, ¿no? En un país complicado, que lleno de malas noticias, lleno de corrupción. ¿Cómo darle la vuelta y reírnos de las desgracias de un país? Bienvenido, don Carlitos. Gracias, Esteban. Ay, buen día, buen día. Un saludo a los televidentes. La verdad es que toda la vida ha habido esta cosa así tan dispareja, ¿no? Entre los gobernantes y los gobernados. Y siempre ha asomado ahí el humor, en especial la comedia. Acordémonos lo que hacían los juglares, los saltimbanquis, los poetas anónimos. Entonces, es mirarle esa realidad, a darle optimismo a la gente y darle otro carisma a la vida, ¿no? Como debe ser. Entonces, yo siempre más bien me dan material estos verdugos, estos personajes. Verdugos. Dígalo nomás con confianza. Decimos de todo, ¿verdad? Sí, yo creo que una de las cosas más difíciles es hacer reír y hacer reír con una comedia como la del Michi, definitivamente, porque últimamente estamos acostumbrados a groserías, a cosas de ofensa y que sí, mucha gente termina riéndose, pero para mí es la manera más terrible de hacer reír. Esta comedia del Michi que yo recuerdo cuando era chiquita tenía un tío que tenía todos los, ¿cómo se llamaban? VHS. Los VHS, claro. Tenía todos los VHS del Michi. Yo también me sabía muchos porque a mi tío le encantaba y él lo ponía todo el tiempo y claro, yo crecí escuchando mucho al Michi y eso me encanta. Espero que hayan sido los VHS originales. Por supuesto. Mentira, ahí no había. Habría que no eran originales. No, había piratas. Pirata. Claro. ¿En serio? No, yo creo, espero que mi tío se haya comprado los originales. Pero ¿cómo hacía el Michi? Porque claro, no siempre uno está del mejor ánimo, es lo que a nosotros nos pasa aquí. Venimos y podemos estar con todos los problemas de atrás y un montón de cosas y situaciones y nos toca poner nuestra sonrisa y la mejor actitud. ¿Cómo hacía el Michi durante tantos años haciendo comedia y que me imagino que habían días que no eran los mejores? Claro, esa es una buena pregunta porque todo actor tenemos un ABC antes de entrar a escena, ¿no? Como ustedes me imagino, que es respirar, hacerse ese canovacho de los temas que vas a poner y eso, ¿no? Concentrarse en lo que quieres compartir a la gente. Y mi diario vivir es ese, o sea, yo no sé conducir, no tengo carro, me subo al bus, al trole, al metro todavía no porque me han dicho que hay malos olores, entonces, que falte el aire. Y yo a esta edad entrar a ese hueco, digo, no, enterrarme yo mismo vivo no sale. Entonces, eso es lo que me da mi material, pues, de que vaya hacia más atrás. El controlador del bus, apéguese, vea, apéguese. Entra, ya entra en cuatro. Entonces uno va por ahí así, pues, no. Y el otro, vea, irá hacia más allá, pues verá cómo está. ¿Qué quiere, señora? No ve que no hay dónde visitar. Entonces, ese diario convivir es lo que a uno le permite recrear esas realidades, ¿no? Justamente para lo que usted dice, no caer en la vulgaridad. Porque hacer teatro en la calle no significa coger a un espectador, sí, en su condición la que sea, y hacer burla de eso para que el otro se rían y a ver, caigan. Eso no es, pues. No, entonces tiene razón el espectador con criterio de quejarse, ¿no? Algunos han creído de que pintarse la cara y tirar chistes de mal gusto es arte. Y eso no es para nada arte, ¿no? Sí. Aquí no conozca, yo no empecé en la calle. Como decía una señora anciana, ¿y qué hará ese loco ese ahí? Véale, paranse de cabeza. Pendeja, vamos, más culpa tienen los vagos que le hacen caso. Claro.
no es esa, pues entonces. Y es una preparación, realmente, es una preparación el entender la vida, porque claro, un comediante, un actor, tiene que estar absorbiendo todo lo que ve, viviendo circunstancias para después eso transmitirla, porque claro, la gente se identifica. Si hablamos de algo que todo el mundo es cotidiano, como subirse en el bus, entender, subirse, comprender cómo es eso y llevarlo. Pero ahora hablemos de algo que siento que los quiteños tenemos y tiene su propio nombre, la sal quiteña. ¿Qué es esa sal quiteña? ¿Cómo podemos reflejar? Porque claro, uno sí es comediante en Quito o en el Ecuador, podemos decir, porque a uno le pasa una tragedia, llora dos minutos, después ya hace un chiste hasta para los panas. ¿Sí? Entonces tenemos ese humor de darle la vuelta. ¿Pero qué es la sal quiteña? Bueno, eso viene haciéndose de último, poniendo ese cuño, ¿no?, para las fiestas de Quito y tal. Sí, sí. Pero yo creo que... Al Martín le falta, ¿verdad? Yo creo que... El limón del programa. La grosería. Es que en todo lado, tú ves, el ser humano tiene ese elemento, que es la ocurrencia, ¿no? El buen talante, el buen humor, la cosa, ¿no? Todos, en la costa, en la sierra, en el oriente, en todo lado, ¿no? Más les dicen, por ejemplo, a los panas del norte, que no son pastús, pues pastús son los de Pasto, por favor. Entonces, los de ahí del Carchi, cuando estaba el señor Gutiérrez de gobernante, cogí un taxi y me iba yo a la frontera. Y le digo al que maneja, le digo, disculpe, hermano, ¿y cómo ven a ustedes al gobernante de ahora? Puta, dice don Michi, aquí lo queremos, dice en el norte, pues, al querido Lucio Gutiérrez, lo amamos, dice. Es tanto el amor que lo tenemos, dice, que imagínese, mi mujer se compró pues un perro, dice. Tanto es el amor que le puso Lucia, dice. Y él también es como se dará cuenta, pues es un hijo de la gran perra, dice. Y... Ve, elegante, no, sin decir nada. Yo... ¿Cómo no me voy a gozar? Hola, gracias. No encuentro fallas, con eso. Pero el diario vivir, no. Estoy en Riobamba, me gusta ir allá a la, ¿cómo se llama?, al mercado de las gallinas. Yeah. Que se han de saber qué es, ¿no? Todo la vez por ahí, no todo. Pero hay algo que es marca Robalina. Yeah. Entonces yo busco así zapatitos, cualquier cosa que el muerto haya dejado y compro. De los panas. Hay un gentío por ahí que hay, no, fin de semana. Me topo uno. Hola, dice, ¿qué fue? ¿Cómo estás? Dice, puta, te has cortado el pelo, te has engordado, puta, y ahora ya andas con terno. Digo, a ver, señor, un ratito, usted está equivocado. Yo me llamo Carlos. Puta, hasta el nombre te has cambiado. ¿Cómo? Ya sé que me enoje. Mira, broma nomás, Carlitos, broma nomás, domicilio con otra. Buena, le digo. Ya me dice que aquí en Riobamba también tenemos humor. Como claro, te digo, lo de Tulcán. Ajá. Como sí, en Ambato, como en cualquier lado. Todos tenemos todo esa capacidad. Todo ser humano. Una ocurrencia, ¿no? Entonces, eso de ponerle un rato la sal que tenga, al que se le haya ocurrido, sal. No en exceso, porque los excesos también son malos. Algunos son bien salados, porque pasan en el carrazo, bajan el bis. Oye, ¿qué fue? ¡Habla! ¿Qué es eso? Claro. Eso no es sal. Claro. Pero otra gente que baje el bis, don Miche, o Carlos, Carlitos, Miche, ¿qué tal? Saludan, eso es rico. No. Claro. Sí. No como otros que irás con la sombrita. Ya saben el resto, ¿no? Sí, vivo, no. Vivo, vivo. A los que no sepan eso dicen. Irás por la sombrita, porque la... En el sol apesta. Claro. Bueno, Carlito, estamos en el Día de la Felicidad. Qué fácil, ¿no? Tan fácil, ¿no, Carlito? ¿Sí? Habla, habla, habla. Así de natural, ¿no? La ocurrencia. Pero dentro de todos estos años... Uno también, algún rato se debe haber topado con algún público medio complicado. ¿Dónde está más difícil sacar las risas en el Ecuador? ¿Quiénes son más serios? En la cana. Y con razón, pues un saludo a los allí panas Canadá, dice, que están guardados ahí por cosas a veces hasta de venganza. Ay. De ellos están llenas las cárceles. Y qué pena que no hay un gobernante que venga y les rehabilite, por ejemplo, al penal García Moreno acá en Quito. Enterito este es. A los mismos presos que no tienen una política de rehabilitación, sí, exactamente, ponerles a trabajar eso, readecúen, instalen y pon, ahí van a vivir. Ya. Y résteles pues el problema a la familia más pobre, va a tener que ir a la Tacunga y todo, a visitar al marido que está, ¿por qué? Por juicio de alimentos, porque le ha visto mal a una señorita policía que ha estado sin el uniforme. Correcto. Por vacilar mal a una policía preso.
no tienen plata para el abogado, ahí te quedas. Esperando la gratis, que es un año, si no saben. Si sale el juicio. Sí, eso. Si es que sale. Miche, ¿qué es lo que opina de la nueva generación? ¿Qué pasa con los nuevos chicos, los de cristal? La generación de cristal. Yo diría que los taitas tenemos que estar al lado de las criaturas, ¿no? No físicamente, sino en las decisiones. Les tocó vivir esta nueva cultura. Les tocó. Es como yo vengo, ya tengo 70 vueltas. O sea, medio camino. Me tocó compartir la cultura humanista. Donde si tú decías, nos vamos a ver tarde, ahí en la Plaza del Teatro verás a las 3. Listo. ¿No? Pero ahora con la alcahuetería de esto, llama a decir, ¿sabes qué? No voy a ir. Lai. Pelado el pollo. ¿Ya? Sí. O sea, no hay valores simples, sencillos, ¿no? Sí. La palabra, ¿no? Y justamente aprovechando que tenemos acá y esos consejos que también son sabios que nos está dando, justo la pregunta del día, ¿qué aconsejar a un hijo que está siendo agredido? De lo que hemos visto a través de los colegios, que claro, chicos que se abusan de otros chicos, y uno como padre no sabe qué hacer, no sabe qué decirle al hijo, si, como decía mi querido Gorrito, como antes se resolvían ahí a los trompones, ¿cómo hacerlo hoy en día? Porque muchos padres nos han escrito que no saben cómo hacer. Inclusive a veces hasta la comedia puede hacer amigos en el colegio o reírse también de la situación y hacer nuevos amigos. ¿Qué consejo les podrías dar a esos padres que no saben qué hacer con sus hijos que están siendo agredidos en el colegio? Esa es la pregunta del día, justo. Aplicar los preceptos religiosos que si te dan en un lado, enseña al otro a mejís. No creo que... Así te dicen, no la ley de no creo que... Para que ir igualando. Ya está. Saques pocas funciones, cada uno. Ay, ¿verdad? Así te dicen, no, la religión. Claro. Yo decía la ley del talión, ¿eh? Claro. Claro. Ojo por ojo. Diente por diente. Que 84. Y fierro por fierro. No vale. No. Eso que digan los expertos. Sí. Yo les veo a ustedes también, y porque no tengo internet, nada de eso. Obligado me toca estar. ¿Quién está, Carlitos? Gracias, Carlitos. Es el único canal que coge mi antena. Sí. Pero bueno, que sea sincero es lo que nos gusta. Porque como tengo tele antigua, ya no les veo acá. Claro. Ya solo torso, ya no veo los tensos. Ahí veo eso. ¿Hasta dónde alcance? ¿Quién está, Carlitos? Es tele de medio cuerpo, tío. Así, pero está bien que nos vea. Dios le pague. Pero nos ve más fit, porque esa gente que ve en las nuevas plantas nos ve más anchitos. Eso nos engorda más, uno es más esbelto. Sí. Y dicho sea de pasta cuña, porque hay otro canal. Se vuelve sangriento y no ético. Repiten unas escenas trágicas cada que se les ocurre y no hay quien les diga, hey, saque eso del aire, ¿no? Sí. Por decirte algo, de una ranchera que va en un pueblo costeño que salta en un hueco terrible, se cae el hombre que estaba agarrado ahí de la, ay, en la ranchera. Y le pasa, y le pasa el... Oye, a ver, 5 veces eso, ay, pasadito. No. No hablamos de la violencia. Eso le pone, o sea, a la gente, claro, malos informes, ¿no? Claro. Yo siendo presidente te digo, lo que haría es pedido, no decreto, pedido, que a la hora de almorzar en un restaurante público, por ahí lo que comparto yo con la gente, no pasen noticieros, porque como está la sociedad, por un lado, por la violencia, encima la gente está. Y no ven el huevo. Ni comprobé. O sea, de acá a comer y viendo sangre. Eso. No, asesores. No, ya voy al locro todo el día, todos los días. No, la violencia tiene que estar donde debe estar. Nosotros, en los momentos de compartir, comer en Santa Paz. Sí, de acuerdo, total. Yo siempre he dicho, no debería haber, yo creo, televisores en los restaurantes, porque creo que es un momento para poder conversar con la gente que esté. Si estás con un amigo, si estás con familia, yo sí creo que es importante sentarte, compartir y disfrutar así los alimentos. No hay nada más delicioso. Muchísimas gracias. Antes de cualquier anuncio, cualquier cosa, que valga el viaje. Que valga la pena el viaje. Si no le hacen venir y no le dejan decir. El 4 de abril, eso. Del año que decurre, vamos a estar en la Casa Toledo con Ana María Bala, Rezo, haciendo Bala, una comedia que llama It's Nice. It's Nice. ¿Cómo dijo eso?
¿Cómo? It's nice, incredible. Because it's nice. It's because it's nice. Because it's nice, because he's handsome. Because he's handsome. Ajá. Gracias, mi asesor. Gracias, bilingüe. Entonces, a partir de 4 de abril vamos a estar ahí. Todo el mes. Para que vean y nos divirtamos, porque eso debe ser de todos los días. Because it's handsome. Because it's beautiful. Muchísimas gracias. Todos invitados, ¿a partir de cuándo, Carlitos? El 4 de abril. ¿A qué hora? En la Casa Toledo, a partir de las 8 de la noche y los sábados a las 6. Domingos, perdón. Compre antes de que sube el IVA. Compre desde ya antes de que sube el IVA. Volverán a dar una probandita. Tienen que venir acá. Claro, entre las dos, entre los dos. Dame una probadita. ¿Listo? Comprometido. Encantado y gracias por el espacio, éxitos y más éxitos. Sí. Muchísimas gracias. Pero de ganas se sentó al extremo, ahora ya no se vio en la televisión, güey. Tenía que sentar acá para que se vea. ¿Alguien le está viendo en su televisión? En su televisión. No importa. Entonces sí apareció todo completo. Yo tampoco salí ahí, solo mi voz. Solo los dos y la mitad. Un aplauso de gran Nietzsche, señoras y señores. Este es el día de la felicidad. Nos damos una pausa y ya regresamos.